Las categorías de regularidad Sport y regularidad del CRVH tuvieron en el Rally de Avilés histórico los mismos ganadores que en la anterior cita del certamen, el Cataluña Costa Daurada. En regularidad Sport el dominio fue total por parte de Jaime y Enrique Carbonell. Los mallorquines del Ford Sierra lideraron de principio a fin y se adjudicaron su tercera victoria consecutiva, triunfo con el que consolidan su primera posición en la general del campeonato. Los tramos estaban francamente delicados y luego ya por la tarde se ha secado y hemos podido disfrutar mucho. Lo que pasa es que, claro, nosotros teníamos que pensar en conservar el resultado porque hay que pensar en el campeonato. La segunda posición en Áviles fue para Odón Muñiz y Roberto Rodríguez, con Lancia Delta. Y la tercera para Andrés Gala y José Mario Suárez con Volkswagen Golf. Cuartos del rally, pero segundos a efectos de puntuación del CRVH, concluyeron Carlos Javier Jorge y Adolfo González Almuña, con su Porsche Carrera. En regularidad, Darío José García y Emilio Pascual repitieron la victoria conseguida en Reus. El madrileño y el vasco del BMW se situaron al frente de la clasificación en la cuarta especial y mantuvieron el primer puesto hasta el final, resultado con el que pasan a encabezar el campeonato. Nos hemos divertido en el barro y la lluvia, aunque bueno, y por la tarde bueno, hemos ido un poco a conservar, hemos ganado algún tramo, pero bueno, al final hemos ganado con una diferencia importante y nos pone muy, muy bien para el campeonato. Los primeros líderes del rally fueron Gustavo Alija y Víctor Suárez, que se vieron obligados a abandonar en la cuarta especial. En ese mismo tramo también se retiraron Rufino Sassian y Eloy Dehesa, segundos hasta ese momento. Finalmente, el segundo puesto fue para Manuel Ángel López y Moisés Barreiro con un Volkswagen Golf, y el tercero para Andrés Triviño y Juan Pablo Martín con Renault 5 GT Turbo.